día es martes, la semana nuevamente con un día más de vivir bien. Y hoy día vamos a hablar de los beneficios de la zanahoria. ¿Qué tan buenas para la vista, para la piel, etcétera? ¡Vivan las zanahorias! ¡Vivan las zanahorias! Con un rico jugo de zanahoria. Así que ahora, Sergi, inmediatamente a la avena. ¿Es mito o realidad? Tú ya empiezas así como sí, patapam. Pues, venga, démosle. ¿Mito o realidad que la zanahoria ayuda para la vista? Es una gran realidad. Una gran realidad. De mito no tiene nada. La zanahoria es maravillosa por el alto contenido en betacarotenos que tiene. ¿Ya? ¿Ah? Vitamina A, una vez lo ingieres, se transforma en el cuerpo. Y eso se transforma en una vitamina que se llama retinol. Y precisamente donde se almacena más cantidad de toda esta vitamina es en nuestros ojos. Por eso se dice que es muy buena para también la vista, el pelo, el cabello. Pero la parte que más se beneficia en nuestro organismo, los ojos. Los ojos. O sea, es real. Es real. Y por el beta-caroteno también es real que es buena para nuestra piel, ¿verdad? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Tú sabes que acá en Chile se usa mucho cuando las guaguas ya tienen, ponte tú, 2 o 3 meses y nacen en épocas de verano, para que cuando salen al aire libre, o 6 meses, por ejemplo, porque antes no pueden tomar jugo de zanahoria, les recomiendan un poquito jugo de zanahoria para que no se quemen tanto la pieza. O sea, para protegerlos del sol. Exactamente. Sí, sí. Pero ahí hay que ir con un poquito de cuidado, porque la zanahoria es una gran fotoprotectora, pero lo que pasa es que, a ver, si tú haces una ingesta muy notoria de zanahoria antes de irte a tomar el sol, eso es un poco contraproducente. ¿Qué puede pasar? Porque realmente lo que está haciendo es estimular el moreno. Es decir, si tú ya haces, o sea, si tú ya vas a tomar el sol predispuesto durante un buen rato, es decir, voy a tomar el sol 2 horas ¿ya? y encima comes zanahoria antes, hay una más exposición. O sea, estás potenciando los efectos del sol. ¿Y me queme más rápido? El bronceado es más rápido y la quemazón pudiese darse más rápida, lo cual no implica que sea malo consumirlas antes. Yo preparaba antes la piel en los veranos cuando, o sea, era blanca para cuando llegara el verano estar un poquito mejor y no me insolara, por ejemplo. Pero es que se ha de hacer así. El tema es que si te fijas, tú si te pones al sol y a posterior de tomar el sol ingieres zanahorias, te va quedando el color de la piel mucho mayor, con un mayor bronceado. Y si te fijas, la única contradicción, saltamos de un lado al otro, vamos al final, la única contraindicación que puedes tener con una zanahoria, la única, no con una, sino con el tema de comer zanahorias, es que la piel se te ponga de color muy amarilla. Ah, ya, sí, media naranja. Media anaranjada. Eso es como la gran contraindicación que tiene. Y también, por otro lado, que como es muy diurética, por el alto contenido en agua, pues que acelere la diuresis en el organismo. Por lo tanto, las personas que están en proceso de temas renales, etcétera, tendrían que ir con un poquito de cuidado. No que no la coman, sino que acelera la diuresis. Eso. Mira, ya las personas ya se interesaron, ya empezaron a mandar mensajes, audio. Tenemos un audio de Diego que dice lo siguiente. Hola, mi nombre es Diego Figueroa y veo siempre sus programas en la tarde. Me gusta y me gusta que nos ayuden a todos nosotros acá a vivir bien. Yo estuve viendo en la internet el otro día que la zanahoria es súper buena para el colesterol. Entonces me gustaría saber si es que podrían, si es que eso es verdad, a ver que si pueden hablar un poquito de eso. Chao, espero que estén bien. Gracias, Diego. Gracias por el audio. Buena pregunta. A ver, ¿es buena para el colesterol? En realidad, con el tema del colesterol es abarcar mucho. Que te digan que la zanahoria es buena para el colesterol, yo pondría que todas las verduras y todas las hortalizas, ¿sí?, te ayudan a controlar los triglicéridos. O sea, si me pongo a, ¿es verdad o no? Sí, venga, es verdad. Pero entonces eso se debe, sí, pero eso se debe, no es que por comer zanahoria vayas a desmoronar todo el tema o a, ¿cómo se llama?, a armonizar todo el tema de los triglicéridos. Es que este es un alimento natural que te va a ayudar a compensar el organismo y por ende causa ese efecto. ¿Se entiende la...? Perfectamente. Gracias. Que estaba pensando que a veces los médicos te recomiendan, por ejemplo, comer más palta, por ejemplo, para el colesterol. Sí, pero la palta, por ejemplo, tiene el efecto que tiene es directo. ¿Por qué? Porque ahí hay grasa contenida en la palta. Entonces, lo que hace el equilibrio de las grasas es sacar la grasa tóxica y aumentar los niveles del colesterol. Bueno, aquí no hay grasa en esto. Aquí hay oligosacáridos, por ejemplo, que se transforman en azúcar en la sangre, pero como tiene la gran cantidad de agua, fibra, vitaminas, etcétera, por supuesto que nos ayuda a armonizar el cuerpo.
cuerpo. Ok. Y si de alguna manera nos ayuda a equilibrar el colesterol junto con otras verduras, la zanahoria, ¿cuál es la hora indicada de consumir la zanahoria? Porque, por ejemplo, a mí me encanta el jugo zanahoria en la mañana. ¿Qué pasa con eso? Es súper desintoxicante. No, suceder no sucede nada, Alexandra. Ay. Volvemos a lo mismo. Los horarios, a ver, la zanahoria... La vamos desglosando, si te parece bien, sí. y respondo. Uno, el color naranja de la zanahoria, si te fijas, ayer dijimos, el color naranja va bien para los ovarios, todo el aparato reproductor, todo el aparato reproductor, tanto masculino como femenino. Ya, la zanahoria en especial también va espectacularmente para las mujeres embarazadas y en proceso de lactancia. ¿Espectacularmente por qué? Porque las sustancias que contiene hacen que la leche materna sea de mayor calidad. Ah, te ayuda con la leche materna. Te ayuda con la leche materna. Muy bien, estimula. Entonces, estimula enormemente. Entonces eso va a ser un beneficio plus, un extra para el bebé que está amamantando. Y otro beneficio, ¿tú sabes que también relaja? Pero por ayuda supuesto. Entonces también podría ser una buena leche porque la mamá... Porque lleva gran contenido de vitamina B. Entonces tenemos relajante y estimulante. O sea, es maravilloso. Mm. Ahora, has hecho la pregunta con respecto a... Que te pregunto tanto, te pregunto tanto. Yo me perdí. Te pregunté cuál era la hora ideal, que yo consumía... El horario, sí, muy bien. Zanahoria. Ayer también dijimos, y lo vamos a volver a repetir ahora, cuando uno se levanta en la mañana, ideal no consumir cosas dulces de inmediato. Ya, ok. ¿Ya? Ideal, no menos consumir, pregunta... pero si lo consumes es maravilloso, porque obviamente, mira el efecto que te va a causar tomarte un batido o un jugo de zanahoria, que te va a limpiar el organismo, que te va a limpiar... Todo. Pero Sergi, tengo una pregunta ahí, si, mientras tú estabas hablando. Mira, si la zanahoria es dulce, ya. Y hablamos que en la mañana te puede subir la insulina, ¿cierto? Sí, pero hay que ir manejándose con los conceptos porque, a ver, no es porque se te suba la insulina que tú no lo puedes comer. Eso es en personas que, una de dos, quieren perder más peso de lo normal o recuperar su talla, problemas con la diabetes, etcétera, etcétera. Si tú eres una persona normal y corriente, entre comillas, que no tiene ninguna dolencia... Sana. Tú puedes consumir el jugo de zanahoria en la mañana. Es maravilloso. Pero para... O sea, es altamente desintoxicante. Piensa que el contenido en fibra te va a ayudar a laxar enormemente. Te nutre de vitaminas de B, o sea, potasio, calcio, fósforo, magnesio. Es ideal. Mucho mejor que comerse un pan con una mermelada, mucho por ejemplo. Mejor. Esto pero entonces mucho lo puedo mejor. Combinar en un, no en un detox, sino aquí en los batidos, por ejemplo. Pero por supuesto, o sea, en la mañana si tú te levantas y te haces un batido con zanahoria y le echas cilantro y le echas jengibre, o sea, estás al otro lado de bien que lo estás haciendo, ¿me entiendes? Pero, espera, espérese, porque me decías lo del horario. Por ser una hortaliza dulce, el horario ideal sería entre las 6 y las 8:30, 9 de la noche. Entre las 6 y las 8. Ese es el horario ideal para consumir la zanahoria. Ideal, ideal. Pero la puedes consumir a lo largo del día. A lo largo del día. Sin problema. Yo he escuchado que no es lo mismo la zanahoria, no estoy hablando de sabor, no es lo mismo la zanahoria cruda que cocida. ¿Por qué? Porque cuando uno cuece la zanahoria se pone más dulce, ¿es verdad? Es súper muy bien informada. Siempre estoy muy informada, no dude de mí. Sí, realmente sí. De hecho, por ejemplo, me lo invento, señores, que no tengo los cálculos, no soy de aprenderme estos números porque al final la mente explota. Si la zanahoria, por ejemplo, en una zanahoria hay 7 gramos de azúcar, ¿ya? Ya. Si, por ejemplo, hay 7 gramos de azúcar al cocerla, eso casi se duplica. Yo eso sabía. Eso casi se duplica. Entonces, ahí hay que ir con cuidado. Entonces, mejor comerla cruda. O sea, de todas maneras. Ojo, si uno está convaleciente el estómago o alguna cosa por el estilo, cocida le va a hacer muy bien. Pero una persona normal y corriente, que solo es por un tema, por ejemplo, de problemas con azúcar en sangre, etcétera, se la debiera consumir siempre cruda. Nunca cocida. Y ahí tengo una pregunta para las personas que son diabéticas, por ejemplo. Yo sé que la zanahoria tiene altos índices de azúcar, pero si la comieran una vez a la semana, dos veces a la semana cruda... No pasaría absolutamente nada siempre y cuando el resto del día haya una compensación con lo que han comido. Es decir, un diabético ni por asomo debe comer pan, ¿ya? No, estamos en lo que estamos. Sí. Pero imagínate que se ha comido un pedacito de pan, se ha comido una zanahoria... Se come un poco de choclo. Claro, un poquito. No, si no como nada, es un poquito. Ni la gustaría. Es un poquito, pero hay muchas personas así, Alexandra. Que lo toman consciente. Lo toman consciente, pero es un poquito de nada. Ese poquito en la mañana, después se suma y tienes una lista larga
durante el día de todo lo que no debes hacer y lo estás haciendo a diario. Entonces ahí sí que es perjudicial la zanahoria. Si no, no pasa nada. No hay ningún problema, no pasa nada. No, de vez en cuando, ¿eh? De vez en cuando para los diabéticos. Y cruda. Y siempre cruda. Siempre, siempre. Ya se está manifestando en las redes sociales de las personas, así que sí. Vamos, tenemos un tuit que dice lo siguiente. Ayomi dice, hola, sufro del hígado. Me gustaría saber si puedo consumir sin problema la zanahoria y el batido. Muchas gracias, buen programa. Gracias, Ayomi. ¿A qué se refiere al batido? Si lo puedes... ¿Sí en jugo? Como te pregunté yo. Sí, sí, esto obvio. No, pues no en jugo, en batido, o sea, una zanahoria. O sea, agua... Y la zanahoria metida ahí, o con varias zanahorias, o lo que sea, sí, sin problema. Mira, todo lo que son antioxidantes, que ella es rica en antioxidantes, betacoroteno, vitamina C, etcétera, te va a ayudar a limpiar el organismo y por ende ejerce un impacto directo en nuestro hígado, ¿ya? De manera contundente. Te va a ayudar a facilitar el desprendimiento de las toxinas. O sea, la respuesta te limpia. La respuesta es claro que te va a beneficiar. Ojo, si tuvieses un hígado graso, ahí tendríamos que ir con un poquito de cuidado. ¿Por qué? ¿Por un hígado graso? Porque como tiene una cantidad, entre comillas, elevada de azúcar, ahí está el tema. Sí, tiene razón, porque el azúcar... Pero es lo único. Si tuvieses el hígado graso, si no, no habría ni un problema. Hace muchos años, los médicos te recomendaban, sobre todo cuando uno era pequeño, que tomáramos jugo de zanahoria con beterraga. ¿Qué pasa ahí? Yo sé que los tiempos cambian, que el conocimiento, que se van descubriendo cosas nuevas. Pero de hecho, bomba de azúcar, vamos a desglosar el tema un poquito. Fíjate que un zumo que está muy bueno también, es naranja con zanahoria. También. Está exquisito. Sí. Si lo miras por la parte de las vitaminas, minerales y todo, es una joya, una maravilla. Del sabor, una maravilla. Betarraga y zanahoria, del sabor, una maravilla. Vitaminas, maravilla. Ahora, vamos a mirarlo desde la parte que sucede dentro del organismo, la cantidad de azúcar que está ingresando en un simple vaso cuando te lo tomas. Ahí tienes un pelotazo, o sea, una bomba de relojería para el organismo. Por lo tanto, si tú eres sano, lo puedes hacer de vez en cuando, pero si hay una predisposición a padecer de diabetes, si en tu familia lo padecen, problema con resistencia a la insulina, etcétera, etcétera, cuidado, porque eso que está ingiriendo en el organismo es doble de azúcar. Doble de azúcar. Entonces, ahí creas un caos en el interior. Hay que ir con cuidado. Hay que ir con cuidado, sí. Voy a hacer una pregunta, pero antes quisiera formalmente invitarlos a todos ustedes a mandar todas sus consultas a través de todas las redes sociales, así que desde ya, para saber los beneficios de la zanahoria, quién puede comer, quién no. Mi pregunta es la siguiente. Entonces, qué raro que en muchos gimnasios y en lugares que son naturistas te ofrece jugo de zanahoria con beterraga y naranja. ¿Y quién te ha dicho que un naturista sabe lo que hace con su cuerpo? Se supone que son lugares que de repente uno dice son jugos naturales, son sanos. Pero yo pregunto, ¿y quién te ha dicho que una persona X naturista sabe lo que hace con su cuerpo? ¿Y quién le ha dicho a usted que en ciertos establecimientos que por ende tú debieras confiar porque te ponen la palabra jugos naturales, salud, etcétera? Claro. Pero hay que informarse más de eso. O sea, por ejemplo, un fisioculturista... Que me ha encantado lo que has dicho. Un fisioculturista... Fíjate qué hace, levantar peso. Pesas. Necesita mucha carga de energía. Tiene que sacar la energía de algún lugar. Por lo tanto, alguien que ha estado levantando peso durante una hora y media, si después se toma un jugo de betarraga con zanahoria y naranja... Perfecto. Da lo mismo. Porque esa persona tiene unas necesidades un millón de veces más fuertes que la que se levanta de la cama. Porque ha perdido con las pesas todo el azúcar y o sea, no es porque haya perdido, es porque necesita energía, vitaminas y minerales. Pero también lo puede perjudicar. Y proteína. Con la bomba. O sea, a la larga sí, pero le perjudicará mucho menos a él porque activa el metabolismo, está haciendo que la máquina se ponga en movimiento, que la persona que se levanta en la mañana, se ducha y, me voy a tomar el jugo de betarraga, no sé qué, y me voy al trabajo y estoy 6 horas sedentario. Ese es el que corre peligro, el que mueve el cuerpo, fíjate que activa que metabolismo. Por lo tanto, no quiere decir que esté a salvo, pero va a estar mucho mejor. Ese es el punto. Tú hace un rato dijiste que la zanahoria era rica en fibra, por lo tanto, si tiene fibra, ¿es bueno para el estreñimiento? Contra el estreñimiento. Contra el estreñimiento. No para el estreñimiento. Perdón, contra. Para las personas que sufren de estreñimiento las podría ayudar. Es maravillosa, es una muy buena... Fíjate en un detalle. Cuando se está enfermo, ¿qué te suelen dar? Zanahoria.
hervida. Sí. Porque sienta con, muy... Con arroz. Con arroz blanco. Sí, eso porque sienta súper bien al estómago. Te lo calma, te reconforta. Entonces, también te hace laxar. Obviamente con el arroz blanco no. Pero la zanahoria en sí, si alguien sufre de problemas estomacales, tiene la propiedad, por las sustancias que conlleva, entre ellas la fibra, de calmar, laxar y proteger el estómago y el intestino, o sea, el colon. La respuesta es beneficiosa, sí. Eso lo es. Y para la parte gástrica también es positivo. Por ejemplo, tú dices para el colon, si tengo inflamación de colon, aquellas personas que sufren del colon por el sistema nervioso, ¿le ayudaría la zanahoria? Totalmente. Y además hay que sumarle de que aparte de que lo ayuden, fíjate, tiene potasio, tiene magnesio, sí, tiene fósforo, tiene calcio, las vitaminas del grupo B, relaja sistema nervioso, no deja de ser intestino, colon, nuestro segundo cerebro, bueno, el intestino, nuestro segundo cerebro. Hay que relajar el sistema nervioso porque están en contacto el uno con el otro. Entonces, relajando el sistema nervioso y dándole los nutrientes necesarios, eso es una maravilla y hace que las personas funcionen muy bien. O sea, es muy recomendada en casos de problemas gástricos. Dice que para la depresión también la zanahoria es buena. Por el grupo B que tiene. Entonces, la gente que tiene trastornos del ánimo, que nosotros siempre hablamos, en verdad, serotonina y todo, ¿ayudaría? Pero por supuesto. En verdad, Alexandra, todo lo que son frutas y verduras, fíjate que va mucho mejor para una persona deprimida que el que coma carne, pan, tallarines y arroz. Uno le entrega una energía ficticia, ¿ya?, el otro le entrega una energía real, estable, natural, sana. Eso. Sana. Sana. ¿Qué pasó, Sergi? Ah. Les quiero decir, si usted puede llamarnos cuando quiera, está apareciendo en la Wincha el teléfono en pantalla. Si se lo acaba de llamado decir. Llamados telefónicos cuando siempre dice, ahora las líneas están para usted. Y tenemos un tuit que dice lo siguiente. Reina dice, Reina, mi hijo tiene anemia, ¿le sirve la zanahoria? Muy buena pregunta para ¿cómo, la anemia. ¿Cómo? Su hijo se llama Reina, la que manda el Reina, la dice, reina es Reina. Mi hijo, ¿ya?, tiene anemia. ¿Es buena la zanahoria para la anemia? Pero por supuesto que sí. Mira, uno, la vitamina C que tiene te va a hacer que absorba mejor el hierro de todos los alimentos. Dos, que hay una parte de antioxidantes como el betacaroteno, que si bien decimos que es útil para la piel, uña, cabellos y todo, ejerce un tema de protección. Después tenemos la vitamina del grupo B, ¿ya?, que le va a armonizar y equilibrar el sistema nervioso. Tenemos el magnesio, relajación de músculos. Para el cerebro también. Para el cerebro también. Entonces, la respuesta es claro que le va a ayudar enormemente, enormemente. Entonces, si tiene tanta vitamina C y alta en antioxidante, ayuda mucho para la piel, para las personas. Totalmente, que o sea, la recomendación. Para el envejecimiento de la piel. O sea, retrasa el envejecimiento prematuro a base de bien. De hecho, si nos olvidamos de la diabetes y todo esto, si tú en la época, porque apetece más en verano que en invierno, ¿sí? Sí. Apetece mucho más en verano. Si tú te tomases día por medio un jugo de zanahorias, lo notarías de inmediato en la piel, en la luminosidad, en la tonalidad, en lo brillante. Es de inmediato. Al igual que si comes la leche de almendras, ¿ya?, y te das con aceite de almendra, de inmediato lo notas, o sea, es muy beneficiosa. Estaba pensando que en invierno a nosotros los chilenos por lo menos nos gusta mucho la sopa y las cremas de verdura. Sí, sois bien soperos. Sí, somos bien soperos. Y se usa mucho la crema de zanahoria. Y estábamos hablando que la zanahoria cocida tiene altos índices de azúcar. Ya, pero si comerla, bendecirla y degustarla maravillosamente bien. Con un poquito de cilantro. Mira, una de las sopas más buenas que he probado en mi vida, repito, cremas que he probado más buenas en mi vida ha sido de zanahoria con leche de coco. ¿De zanahoria con leche de coco? Sí, señora. Y jengibre. Y jengibre. Te mueres la combinación. Lo voy a hacer. Zanahoria con leche de coco. Te mueres la combinación. O sea, exquisita. Si no tienes problemas con la diabetes ni nada, cómela y disfrútala, porque esos son maravillas y manjares que te pone la naturaleza delante y las manos de los chefs son maravillosas. O sea, hay que dejar volar la creatividad un poquito. Eso. Y nutrirnos, ya, que entre por la vista y todo. Pero las personas que sufren de diabetes por ningún motivo. Yo les diría que ahí no, que se abstengan, por favor, porque se potencia mucho. Piensa que en una crema, ¿cuántas zanahorias pueden haber? 5, 8, 10, no lo sé. No, imagínate, cocida, sí. Imagínate, cocida, multiplicas casi por el doble. Es demasiado mejor abstenerse. Azúcar.
Es demasiado azúcar. Tenemos demasiado. Otro tweet que dice lo siguiente, Sergi. Paulina dice, amo el programa. Gracias, Paulina. Gracias. Como dato, tengo estómago sensible y la zanahoria me ayuda mucho a deshinchar. ¿Ves? La amo sin abusar, obviamente. Saludos, los veo siempre. ¿Ves? Paulina nos da un dato. Lo está verificando. O sea, cada vez que tiene problemas, se las come y la deshincha. Y es gracias a esa fibra que tiene, todo, y en la cantidad de agua. O sea, piensa que el estómago, fíjate, cuando nosotros nos encontramos mal del estómago, lo primero que mucha gente hace es tomarse una infusión caliente. ¿Ya? ¿Ya? Aparte de la hierba que le coloques, ¿qué es lo que está haciendo el efecto de calmante en el estómago? El agua, a una temperatura determinada. Ella, no sé si se las come cocidas o no, no sé si lo decía, pero lo primero que hace es o una sopa con zanahoria, comer zanahoria o una crema. Le sienta de maravilla, ayuda enormemente a soltar, ayuda enormemente. Bueno, te quería contar una historia cortita. En la dieta alcalina a mí me dejan comer 2 veces a la semana muesli en la mañana. ¿Ya? Y cosa que tengo que poner sí o sí es zanahoria rallada, cruda. Con el muesli. Con el muesli, mezclada, y con apio. Y en la mañana amanecí hoy día súper enferma el estómago y dije, voy a probar igual el muesli. ¿Y ayer estabas bien? Ayer estaba bien. ¿Qué comiste a última hora? No, algo ¿qué muy comiste? Malo. A ver. Voy a comer con mi hijo en restaurante y como ya estoy con la dieta alcalina, no resistió lo que comí. Pero ves, el cuerpo es súper sí, sabio. Es sabio, sí. No sé por qué me enfermé. No, no, sí que sabes. Sí, ayer sé. En la noche algo pasó algo. Eso, y en la mañana has tenido que rápidamente equilibrar el organismo. Pero partí con zanahoria en la mañana. Maravilloso. Temprano. Saciante y te calma los síntomas enormemente. Una de las cosas ricas que me gustan a mí, ponte tú, la tortilla. La tortilla zanahoria. Así es una de las tortillas más sabrosas. ¿Qué y pasa con la fritura? Nada. ¿Nada? Nada. Aceite de coco, señores. Para la fritura, aceite de coco. No, en serio, lo digo súper en serio. No pasa absolutamente nada. Ojalá y se haga con aceite de coco, porque ustedes saben que es el único aceite a nivel mundial que es capaz de amortiguar las altas temperaturas, no oxidarse ni alterar el ADN en los seres humanos. Cosas que todos los demás aceites sí lo hacen. ¿Tú le recomiendas a las personas aceite de coco? Porque hay muchas personas que hacen tortilla, fríen la tortilla con mantequilla, por ejemplo. Estaría bien también, pero mucho más sano y saludable con el aceite de coco, pero lo mires por donde lo mires. O sea, si ya estamos con eso, da lo mismo. Es súper saludable, una manera de ingerir gran dosis de proteínas, vitaminas, en base a los huevos y también de la zanahoria. O sea, maravilloso. Y fíjate que la tortilla de zanahoria no están ni crudas ni cocidas. Sí, es verdad. Es como... Sí, igual es dulce. E igual es dulce, sí. Pero no está la cocción que le va a duplicar el azúcar. O sea, es una muy buena manera también de consumirlas sin tener que esté cocida. ¿Me entiendes? Te entiendo, o sea, perfecto. Es maravilloso. ¿Es buen aliado el huevo con la zanahoria? Súper buen aliado. ¿Sí? Súper buen aliado. Ahora, los mejores aliados de la zanahoria siempre va a ser el color verde, ¿eh? Siempre color verde. Lo mires entonces, por donde lo mires. Entonces nosotros cuando se preparamos las lentejas, por ejemplo, usamos mucho... Estoy sacando el arroz. Lenteja, pero le ponemos mucha zanahoria. ¿Eso no es bueno? Mira, las lentejas, las mejores maneras de comérselas, la mejor es acompañándolo de hoja verde, como pueden ser espinacas o acelgas. ¿Y zapallo italiano? Y zapallito italiano ya. También. Toda o sea, la verdad. No es bueno la zanahoria le va a hacer incrementar. Piensa que las legumbres ya llevan alto contenido en azúcar. Ya le estamos añadiendo zanahoria. Ahora ponte con el típico. Vosotros, si tiene un nombre, ya te lo diré. ¿De qué? Ay, bueno, que le ponéis la papa, el zapallo naranjo, tiene un nombre. La zanahoria. Ah, la cazuela. No, tiene un nombre. Tofao. Tampoco. No, están los porotos granados, está el charquicán o algo charquicán, así. Charquicán. Eso es, charquicán. Me tengo que acordar. Sí, yo, charquicán. Entonces ahí le echan la papa, le echan el zapallo, ay, le echan porotos, me parece. Acelga. Ahí hay una ingesta muy fuerte de azúcar. ¿Eso es fatal para el estómago? Es bastante duro para el estómago. Entonces, las lentejas, por ejemplo, se comen muy bien con hojas verdes. No significa que no le puedas poner una zanahoria pequeña para echarle. Porque acá todos pero cocinamos no con muchas zanahorias, ¿ya? O sea, una zanahoria pequeña, claro que se la puedes echar. Ni un problema. Bueno, ahora nos llama una amiga. Tenemos una amiga del teléfono que es la señora Rosa. Rosa, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, Sergi. Hola, Ale. Hola. Miren, muy bien. Qué bueno. Pero muy triste. ¿Qué ha pasado? Qué?
porque entro a trabajar el lunes y voy a tener que verlo desfasado otro día, porque son mis amigos, todos ustedes están conmigo, todos. Gracias. Gracias, señora. Tengo muchas una gracias. Pena infinita, pero muy grande. A lo mejor no me creen, pero es verdad. Pero porque sí que la creemos, sí que la creemos. Si formamos parte ya de la familia, la claro que sí. Acompañamos su trabajo también. Sí, así que lo que quería preguntarle era si las ramitas de la zanahoria, que generalmente en este país se botan, podemos usarla como ensaladita. Ah, la rama. Ni un problema. Usted se refiere a la parte de arriba, las hojitas estas que le arranca todo el mundo. Esa hojita. Ahí lo tenemos en pantalla. Ahí sí. Están en pantalla. Esas hojitas, porque se botan, y yo creo que bien podrían usarse en ensalada, a lo mejor en un batido. ¿Cuánto? Le voy a hacer una pregunta, porque la voz suya es muy jovial. ¿Cuántos años tiene usted? 77. ¿77? ¿Y va a volver a trabajar? Sí, mi amor, porque la pensión es muy poca, así que hay que trabajar. ¿Y en qué trabaja, Rosita? Profesora. Bien. Oh, qué bonito, qué bien, bonito. Felicitaciones, con ánimo, activa. Sí, no. Pues yo creo que si dejo de trabajar, yo me voy a ir. Me voy a ir, ¿ustedes saben dónde? No, usted no se tiene que ir. Oiga, no, ¿quiere aceptar al día, escuchar, vivir bien? ¿Y de 2:30 a 4 tiene alguna clase? Voy a tener, seguro, porque el año pasado salí a las 5. Pídales que le alteren el turno, pídales que le alteren el turno. Sí, no, si voy a llegar el lunes a pedir el horario para saber qué día los puedo ver, bien. Que estén conmigo. Eso. Siempre van a acompañar. Eso. Yo los necesito porque verdaderamente aprendo mucho. Ahí quería decirle algo a Sergio Ale. Aquí estamos. Cuando yo era pequeña, yo tuve una anemia muy fuerte, pero fuerte, fuerte. Y mi abuelita me daba jugo de zanahoria con naranja y la yema de un huevo. ¿Viste? Todo mezclado. Todo mezclado en un jugo, me lo daba y me salvó de la anemia. Y mire, 77 primaveras así de bien puestas. Sí, y con ánimo, con cara de seguir viviendo. Pero obvio. Y, sí, no tengo que Rosita, vivir varios años. ¿Y descansaste las vacaciones? Hoy sí, flojé, pero flojé cualquier cantidad. Ya, pero estoy muy feliz. Entonces estamos como nuevas para el lunes. Estamos como nuevas para el lunes, sí. Hasta el sistema nervioso le esté, pero me acuerdo de ti, Alex. Primero la mente y después el cuerpo. Rosita, para no estresarse, sí. Sobre todo en un trabajo como el tuyo de profesora con alumnos, el aquí y el ahora, no dejar sí. Nada pendiente, los pensamientos manejarlos, eso es súper importante. Sí, eso lo aprendí y voy a meterme en internet para ver el libro de la niña que fue el otro día. Que viene sí. Tantas personas. De las vidas pasadas y cosas por el estilo. Ah, la señora Cecilia, la señora sí, Cecilia. Sí, es cierto. Cecilia, es cierto. Esa. Ella Cecilia misma. Lutera. Eso, Cecilia esa. Lutera. Ella. Muy bien. Entonces voy a bajarlo porque quiero estudiarlo. Muy bien estudiado. Eso es, estúdielo. Rosa, gracias por el llamado. Es usted un amor, un encanto. Y le voy a responder en pantalla lo del tema de las hojas. Gracias. Que le vaya bien el lunes. Quiero, fuerza quiero, el lunes. Gracias, Rosita. Muchas gracias. Chao. Qué amorosa. Chao, mira, chao, efectivamente, chao. Efectivamente, algo tan sencillo. No se me había ocurrido. Claro, buena pregunta. Lo tiran. Ocurre lo mismo con la betarraga. También se puede. Las hojas de la betarraga son mucho más sanadoras que la propia betarraga. Las hojas. Las hojas, pero por todas partes. De hecho, o sea, la ¿podríamos gente hacer que un tiene batido con esas hojas? Las personas que tienen hemorroides, ¿ya? Las hojas de la betarraga son 100% eficaz para restar, o sea, para disolver las hemorroides. Las hojas de la betarraga. Las hojas de la betarraga. Y sin embargo, las personas no lo saben. No lo sabíamos. Con aquí, o sea, con la zanahoria pasa idénticamente lo mismo. Hay un gran contenido en vitamina C en las hojas de la zanahoria. Espérate, ¿y en la hoja de la betarraga y en la hoja de la zanahoria para la hemorroide hacemos una infusión? Sí, con infusión, pero lo puedes consumir también en los batidos o incluso semihervirlas e incluso en las ensaladas. Aquí mira, cuando hablamos de que tiene vitamina C, son 6 veces más de vitamina C lo que tiene las hojas de la zanahoria al contenido real que hay dentro de la zanahoria en vitamina C. ¿Y la zanahoria entonces lo usamos con cáscara?
completamente. O sea, la lavas bien, sí, y por para supuesto el jugo con cáscara y con las hojas y todo. De hecho, lo puedes utilizar a modo de perejil. Pues si te fijas, las hojas de zanahoria son como muy perejil. Sí, son parecidas. Sí, en un caldo, como en un consomé, la ensalada, en batidos verdes. No son muchas las cosas. Para nada. Claro. Entonces, uno desecha por... Ah, sí. Lo tiramos. O porque no sabe. Porque no hay cultura. Y en verdad está más potenciado incluso las vitaminas en eso que estás desechando que en la propia zanahoria. Mira. ¿Tú sabías un dato muy curioso de la zanahoria? Que esto pocas personas lo saben, pero es bonito. La zanahoria real no es de color naranja. La zanahoria, ¿y de qué color es la zanahoria? Morada. Alexandra. ¿La zanahoria? Morada, y el interior es blanco. ¿Y en qué minuto cambió? ¿Qué hicieron? Los árabes, hace más de 3.500 años antes de Cristo, fueron los que llevaron la zanahoria por el mundo, sobre todo a España, y de España se empezó a difundir por otras localidades. El tema es que en cierto momento llegó a parar a los holandeses, y en el siglo XVI ellos decidieron hacer híbridos de la zanahoria para honrar a la realeza, a la casa real Orange holandesa. Yeah. Y de ahí quedó este híbrido. Mira, que está por todo el mundo. Ojo, que sea un híbrido no quiere decir que no sea saludable, porque es súper saludable, ¿sí? Mira, ahí y ahí está, tenemos las de colores. No sabía. No tenía idea. Y la morada es blanquecina por dentro y en muchas zonas de España se está recuperando esa morada. Y es idénticamente el mismo gusto, un tono más dulzón con un ligero sabor picante. Con pero un ligero, picante. Muy ligero, muy ligero. Mira. O sea, es cultura, es bonito. Dicen también que la zanahoria ayuda para la dentadura, para los dientes y para el aliento. ¿Es verdad que ayuda para el mal aliento? El mal aliento es súper cierto. Sí, y pero morderla, dientes, masticarla, ¿no? Jugo, morderla así en barritas, da lo mismo. ¿Y por qué ayuda para el mal aliento? Cocida no. ¿Por las propiedades que tiene? Porque el frescor que te produce... Si te fijas la zanahoria, ¿qué sientes tú cuando la comes cruda? Sí, siento que frescor, fresca, sí. Mucha sí, frescura. Me refresca, te refresca. Verdad. Eso va a hacer que las bacterias que crean el mal aliento, ella tiene sustancias que son capaces de inhibirlas. O sea, es maravilloso para refrescar el aliento de las personas. Entonces estaba pensando que si refresca, muchas veces el mal aliento viene por acidez estomacal. ¿Ayuda con la acidez? Fíjate que antes estábamos conversando de que la zanahoria es muy buena para contrarrestar los problemas de estómago, hinchazones, etcétera. ¿Qué ocurre en el estómago? En el estómago es donde se fraguan muchas de las enfermedades. Si es buena para refrescar la boca, significa que ese refresco que te da también viene de cuando los jugos gástricos la deshacen, porque te va a acabar invadiendo todo el organismo. O sea, es beneficiosa, sí, para contrarrestar el mal aliento de las personas. Ok. Dicen que el aceite de coco también ayuda mucho para el mal aliento. Si la juntamos con la zanahoria, con el aceite de coco, ¿mejor todavía? ¿Pero en qué? ¿O en un batido o algo? No sé, o la untamos, por ejemplo, porque hay que masticarla. O sea, el aceite de coco tú puedes colocártelo en la boca así. Dicen, coges una ayuda. Cucharada, el oil pulling, que se llama, oil pulling, o el aceite de arrastre. Colocas una cucharada de aceite de coco en la boca, lo mantienes por 20 minutos, como si hicieses sí, el enjuague bucal y... Gárgara. Ya, y luego lo que pasa es que las gárgaras son hasta aquí. Acá, sí. Son aquí el de la garganta. Esto es el enjuague bucal. Lo mantienes por 20 minutos. Y 20 minutos vamos a tener que... 20 minutos. Al principio les prometo por lo más sagrado pero, Teddy, que... ¿cómo? 20 minutos. ¿Qué vamos a hacer? Les prometo por lo más sagrado que funciona muy bien. Al principio cuesta, pero tú introduces, te vas a duchar, no sé qué. Y todo el rato voy a ir a la boca. 20 pero minutos. Obvio, te cansa al principio, pero después... Chao a muchos problemas de la boca. Obvio, puedes comer zanahoria. Yo explico y la gente que escoja lo que quiera. Okay. Eso es bonito. Mientras tanto, escojamos un tweet que dice lo siguiente. Coja el tweet. Laura dice, ¿sirve la zanahoria para regular la presión arterial? Buena pregunta también. Sí, por su contenido en potasio y magnesio y sodio. O sea, estamos enfrente de sodio y potasio regulan el agua a nivel corporal. Intracelular, extracelular. Magnesio relaja los músculos. El potasio ayuda a dilatar los vasos sanguíneos. Entonces ahí tenemos un gran ayudante contra el tema de la hipertensión. Entonces si es un gran dilatante y ayuda con los vasos sanguíneos y relaja con el magnesio, ¿ayuda también para los calambres? Por supuesto que sí. En realidad prácticamente todas las verduras ayudan. Hay unas que más
por el tema de los calambres, pero prácticamente siempre todas se ha dicho que el plátano ayuda mucho para el los plátano calambres. Es uno de los reyes. Ya, y uno de la zanahoria reyes, también. Magnesio y potasio, uno de los reyes. Pero la zanahoria va muy bien contra los calambres. Muy bien, muy bien. Chuta, ya. No para. Mira, siguen llegando los tuits con muchas preguntas y dice lo siguiente. Javier Ignacio, otro hombre, dice, bienvenido, Javier. ¿La zanahoria sirve para la tiroides? Buena pregunta. Específicamente, no sabría decir si tiene una influencia directa o no sobre la tiroides, ¿ya? Bajo mi entender, no hay ni un problema de que consumas zanahoria. Ni un problema. Ya, pero, o sea no es que tenga una sustancia que digas, uy, es contraproducente con la tiroides. Ni un problema, ¿ya? O sea, si la beneficia, obviamente hay antioxidantes, etcétera, claro que la beneficia, pero no es aquello conocido que digan, no puede comer usted zanahoria porque contiene tal sustancia. No, con la tiroides no hay problema. Aparte entonces los diabéticos, ¿a quién no beneficia la zanahoria? Es lo que he dicho, si tú estás en un proceso, tema renal o lo que sea, ¿ya? Con ciertos medicamentos podría ser contraproducente no por la zanahoria en sí, sino por el choque. Contrarresta el esto tiene el un gran contenido de agua. Si tú estás en un proceso de enfatizar la diuresis, o sea, de agilizar la extracción de agua corporal, la zanahoria es un gran aliado. Pero ¿qué pasa si, por otro lado, introduces algún medicamento que ya lo acelera demasiado eso? Entonces hay que ir con cuidado porque estarías sobreexigiendo al organismo. Solo eso, solo está ese pequeño y recordar de que la piel te cambia la pigmentación de la piel. O sea, cambia la transforma, claro. Se transforma mucho más amarilla, ya que no se asusten las personas. Sí. Obvio, porque cuando es como cuando las guaguas comen zapallo, le dan exceso de zapallo, se pone amarilla. Con mucha zanahoria te cambia la piel de inmediato. O sea, es rápido el contraste que hay. O sea, es eso, simplemente es eso. Qué bueno. Porque se puede producir una fotosensibilidad. Nada más que nada eso. Más. Nada más, nada más. Bueno, nada más. Tenemos un audio, Catalina. Escuchemos Vamos lo que allá. Dice Catalina. Hola, soy Catalina, estaba escuchando el programa. Quisiera hacer una pregunta. ¿Es verdad que la zanahoria hace mal para el ciclo menstrual? Me encantaría que responda esa pregunta. Me encanta el programa. Saludos. Gracias, Catalina. Ella dice si es mala. Si es, esta... No, es todo lo contrario. Es súper buena. Ayuda. Súper buena, sí. Es súper buena para contrarrestar los dolores. No, muy buena. Muy buena, sí. Muy buena para contrarrestar los... Muy buena. Muy buena. Es que sabías ese secreto. Los dolores menstruales. Menstruales. Sí. Y también ayuda a los cólicos. O sea, contrarrestar dolores provocados por cólicos. Entonces ahí es al revés de lo que ella estaba exponiendo. Es una gran aliada cuando se sufre de dolores menstruales. O sea, para las mujeres que están con dolores premenstruales, que sufren, hay mujeres que sufren muchos dolores, sí. Podrían aumentar la ingesta de zanahoria en ese periodo. Sí, aunque en esas mujeres hay que preguntarse que como es una limpieza, un barrido corporal, lo que está haciendo esa extracción de sangre, se lleva un montón de patrones negativos, pensamientos negativos, no le atribuyamos los beneficios de que la zanahoria me va a salvar de esos dolores, los va a amortiguar. Tomar conciencia es lo que te va a aligerar esa carga pero del síndrome premenstrual. Te quita el dolor. Pero por supuesto, sí. Es una gran aliada. Bien. Una gran aliada. Pues muy buena pregunta, se nos había olvidado ese beneficio es buena de la zanahoria. Pregunta, sí, señora. ¿Hay algún otro beneficio más de la zanahoria que se nos haya olvidado? No sé, es que hemos hablado mucho ya. La vista la hemos dicho, la piel la hemos dicho, desintoxicante lo hemos dicho. También te ayuda para bueno, el la energía, cuando estás falto de energía, te va a ayudar enormemente, porque el gran contenido en minerales que tienes, sodio, potasio, magnesio, etcétera, y las vitaminas, cuando estás convaleciente y así como con poca energía, te va a dar ese punch de energía, ¿sí? Mezclarla con jugo de limón en la ensalada. No sé ni un problema. ¿Ni un problema? Ni un problema. De hecho, por ejemplo, si tú en la mañana quisieras consumir el jugo de zanahoria con un par o tres de limones exprimidos, ahí tienes una combinación excelente. Ya, no con naranja. No con naranja. Ya, con de naranja. La otra manera es combinación excelente. Con limón. Totalmente. Y además o sea, te hacen buena... unas gotitas de limón. Este hacen jugo. Buena química. A nivel... ¿Contrarresta lo dulce? No, porque contrarreste lo dulce. Fíjate que el limón es un fruto que no, una fruta que no tiene azúcar. No, o sea, pero en la zanahoria sí. Exacto. Vamos a equilibrar un poco, porque de la naranja le echamos un montón de azúcar, más lo que ya tiene esto es... ¡puff!
colapso del cuerpo. Entonces, siempre no el paladar es muy diferente a lo que pasa adentro. Siempre, siempre. Ya. No con naranja, pero sí con el jugo limón. Excelente. Tenemos otro tuit que dice Vamos con el tuit. Maricel dice, hola, mi bebé tiene 9 meses y sufre de estreñimiento. ¿Le puedo dar jugo de zanahoria? Gracias. Le podría dar jugo de zanahoria tranquilamente. Ojo con las dosis. Yo no soy quien para decirle las dosis, pero no habría ni un problema de que le diese jugo de zanahoria. Ni uno. No, nada, ya tiene 9 meses. Tiene 9 meses, no habría ni un problema. Le va modificando las dosis y que tranquilamente lo vaya consumiendo. Y le ayudará a laxar sí o sí. Para una persona que está saludable, no tiene problemas de diabetes, etcétera, ¿puede tomar todos los días un jugo de zanahoria? Así como esto. Lo puede tomar a diario sin problema. Ya. Sin ¿Tú lo recomiendas más en la tarde que en la mañana? Yo creo que hay que ir variando. O sea, no hay que obsesionarse de cada día en la mañana me tomo mis 5 o 6 zanahorias. Puedes tomarlo 3 veces a la semana o 4 veces a la semana e ir alternando para dar espacio a nuevas emociones, ¿no? Cada día el mismo gusto es como aburrido. ¿Es idea mía o estoy media hoy día recién en Marte? Pero hablamos ya porque también es mito realidad que mejora la leche materna. Parece lo que hablamos, lo, dicho al principio, lo conversamos, ya, lo conversamos, lo conversamos, lo conversamos. Bien. O sea, para las mamás que están dando... Mira, el tema de amamantar, para la mujer que está embarazada o en proceso de amamantar, es maravilloso. Por un lado, por lo del sistema nervioso que conversábamos, ¿sí? Grupo B, eso se transmite a la sangre, a la leche materna y va a parar al feto. Ah, perdón, al bebé que al tiene... Bebé, sí. Al bebé. Entonces, es maravilloso. Y por el otro lado tenemos la vitamina C y la vitamina B, el beta-caroteno que se transforma en vitamina B. Por lo tanto, va a hacer que el bebé crezca mucho más sano. Pero mira, entonces... Mucho más sano. Entonces, es muy beneficioso. Tomen nota, todas las mamás que están amamantando, puede mejorar la leche materna para aquellas mamás que están también con depresión postparto, porque la zanahoria ayuda a la depresión, las puede mantener mucho más calmadas, pueden ingerir más... jugo zanahoria. Leche no, zanahoria. No, zanahoria para aumentar la leche. Digámoslo súper en serio. Las personas que están embarazadas, yo les recomiendo de todo corazón que la zanahoria forme parte de la alimentación. Ojo, si hay diabetes gestacional o algo así, cuidado. Pero si está todo equilibrado, es un gran alimento que nos lo proporciona la naturaleza y va a permitir que su feto, además se me había olvidado, contiene ácido fólico, un grupo de la vitamina B, ¿me entiende? Y así va a crecer su bebé, tanto en la barriga como a posteriori mientras amamanta, idealmente, muy beneficiosa. Hagan caso. Eso. También ayuda entonces para los huesos. Por supuesto, claro. Cuando has preguntado lo de los dientes, sí. Y todo, por supuesto que sí. O sea, pensemos de que las verduras que nos entrega la naturaleza en realidad lo tienen todo para que el ser humano esté feliz y contento. Claro, lo que pasa es que no siempre tenemos el conocimiento, para eso está vivir bien. Para eso está y mientras vivir tanto bien. Vamos a un audio de Andrea que nos pregunta lo vamos siguiente. Allá. Hola chicos, mi nombre es Andrea, gran programa a todo esto. Yo quería hacer una pregunta, ¿es cierto que la zanahoria sirve para el bronceado? Y si es así, ¿cómo se consumiría o se aplicaría? Eso, muchas gracias, saludos. Eso, qué bueno. Primero te quiero aconsejar que hay que tener mucho cuidado con el sol porque hoy día está muy dañino, así que mucho protector, mucho factor solar. Pero no alarmemos, que el sol es súper bueno tomarlo en ciertas horas y hay que tomar las precauciones debidas, pero no alarmemos, que el sol siempre ha sido maravilloso y beneficioso. Si es recomendable la zanahoria, por supuesto que sí para el bronceado, por supuesto que sí. De hecho, si tú lo quieres alargar el bronceado, la mejor idea es que consumas mucha zanahoria. Como decís aquí, harta zanahoria. Sí, para prolongarlo. Para prolongar el bronceado. Tú sabes, te cuento un secreto. Hace años, cuando mi papá vivía en España, yo viajaba a verlo y me traía bronceadores de zanahoria. Pero es que hay muchos en sí, el mercado. Sí, factor. Y eran es cuando mejor estuve, mi cuerpo estaba totalmente bronceado. Tomaba jugo de zanahoria. ¿Y te ha pasado algo? No. Y ahora, a esta altura no. Tiene ya que está. Ser con factor, sí. Pero hay muchos bronceadores de zanahoria que son los muy... Los buenos bronceadores solo de zanahoria. Tienen factores, extractos de zanahoria y son más caros de lo normal, pero son muy buenos. Sí. Muy buenos. Claro que con factor, eso sí es importante. Dale con el factor, un pequeño factor, está bien. Tenemos un tuit de Claudita que dice lo siguiente. Vamos, vamos. Hola, son maravillosos ustedes, gran dupla. Una consulta, la zanahoria tiene beneficios para inflamaciones de rinitis. Muchas gracias, Claudia, por tu piropo. Mira, para las inflamaciones de rinitis. Para todo lo que abarca
el aparato respiratorio es beneficioso. ¿Por qué? Por los antioxidantes, en especial vitamina C. Nuestros pulmones absorben el 90% de la vitamina C que ingerimos a diario con cada alimento. Por ende, la vitamina C de la zanahoria va a ser de gran ayuda para contrarrestar cualquier infección de las vías respiratorias. Mira, ¿y para la gente asmática, Sergi, puede ayudar? Sirve también. O sea, no les va a sanar de pero por supuesto que sirve. Es una gran ayuda en cuanto a la zanahoria, lo que hace en el organismo cuando se tiene el asma. ¿Cómo la zanahoria para el sistema inmune? Maravilloso, porque fíjate que antes hemos dicho, una persona que está convaleciente, que está baja de ánimo, de energía y todo, ¿qué hace la zanahoria? ¡Pum! El punch de energía. Exacto. Por lo tanto, sí que funciona muy bien para estos casos como el que dices. ¿Para el estrés también? Totalmente, por la vitamina B que tiene. Y los alumnos, por ejemplo, los niños que van al colegio, que tienen mucho desgaste intelectual con las pruebas, los estudios, los universitarios. Recomendado que consuman también zanahoria. Ojo, les ha de gustar. Sí. Les ha de gustar. Aquí ya no vamos a exigir de que usted le tiene que dar zanahoria, no. Pero si le gusta la zanahoria, jugo de zanahoria, le gustan los huevos. Los niños les suelen encantar los huevos. Sí. Tortilla de zanahoria como la que tenemos aquí, maravillosa, que después nos la vamos a comer. O sea, ni más ni menos. Eso. Entonces es una manera de que ingieran zanahoria si es que no les gusta demasiado, o de otras preparaciones que no sea cruda. Muy buena idea. Eso, buena idea. Y tenemos otro tuit que dice lo siguiente. Acaba, dice Connie, ¿alguien con sobrepeso puede tomar jugo de zanahoria en la mañana para desintoxicar el organismo todos los días o no? Ay, a ver, vayamos por partes. Pero es buena la pregunta. Sí, muy buena. Vayamos por partes. Falta saber qué es lo que vas a comer durante el resto del día. ¿Me explico? Porque una cosa es, ok, me levanto y tomo el zumo de zanahoria, pero ¿y después qué es lo que voy a comer a lo largo del día? Ahí está la clave. A mí no me importa que una persona se levante y tome jugo de zanahoria, porque en sí no la va a engordar. Va a engordar todo lo que haga posterior y de ingerir ese zumo. ¿Sí? Claro. Ahí está la clave. Pero para una persona que está con sobrepeso, ideal mejor que no. Mira, Alexandra, digamos las cosas claras. Para eso estamos en Vivir Bien. Si tú haces un día de consumir zanahorias a puro jugo de zanahoria, ¿qué crees que te va a pasar? ¿Te va a engordar o vas a perder peso? ¿A puro jugo de zanahoria como un detox? Sí. No, me va a ayudar. Entonces, me va a limpiar. Es depende de lo que tú acabes ingiriendo después que va a tener un efecto u otro. Porque ahí está la clave de que, uy, es que como fruta, la fruta es mala, la fruta azúcar. No, la fruta es maravillosa, pero hay que saber comerla, cuándo comerla y cómo comerla. Y con la zanahoria que salta en azúcares ocurre lo mismo. O sea que si una persona quiere levantarse en la mañana y tomarse un jugo de zanahoria, fantástico. Vitaminas, minerales, potasio, magnesio, calcio, ideal para todos los de la familia. Muy para bien, todos. Sergi. Yo te hago un resumen y me leyó el pensamiento. Los invito ahora a todos ustedes, formalmente nuevamente, porque hoy día llegué muy formal. Hoy día, ahora vamos al consultorio, así que desde ya pueden hacer sus llamados telefónicos, mandar audio, mandar WhatsApp, para que nosotros contestemos todas sus consultas. Vámonos para allá. Vamos, Sergi. Te invito acá al living. Y para partir, Sergi, partimos con un audio de Karina. Vamos con el audio de Karina. Hola, mi nombre es Karina. Hace algún tiempo estoy con dolorcito de estómago, como que tengo como mi guatita hinchada. Y todos los productos derivados de la leche como que me hacen mal. Y he ido probando con productos sin lactosa y he visto que han dado como bien. Mi consulta es, o sea, no estoy segura si soy intolerante a la lactosa o alérgica, si es lo mismo. Eso es como una duda y es incómodo para mí. Y he ido probando con distintos alimentos sin lactosa y como que... que me he ido sintiendo un poco mejor. Así que si me pueden ayudar, muchas gracias. Eso. Bien, a ver. Karina. Karina, hay media humanidad que es intolerante a la lactosa. Media humanidad, ¿sí? Media humanidad. Ideal siempre va a ser, como tú ya lo has podido experimentar en estos momentos, de que dejando de lado ciertos alimentos, ¿sí? Te estás sintiendo mejor. Y como te sientes mejor, entre eso, sacar los alimentos, está la lactosa. Presente en cierto grupo de alimentos de los lácteos. Quesos, yogures, leche, etcétera, etcétera. Entonces ahí, obviamente, sí que es mejor, sí o sí,
sacarlos de la dieta porque tú ya lo estás comprobando, como te digo, te sientes mucho mejor. ¿Cuándo podemos saber que somos intolerantes a la lactosa y algún síntoma? ¿Y qué es lo que es ser intolerante a la lactosa? O sea, cuando uno... Mira, la alergia... ¿Ya? Vamos a hablar de las dos. La alergia automáticamente, por norma general, ojo, digo, por norma general, va a tener una demostración, una plasmación a nivel de piel. Te va a salir una roncha, okay, sí, una erupción, una manchita, no sé, más granos. Algo va a pasar en tu piel, porque el hígado es el que se va a ver muy comprometido y de inmediato, pum, manda la señal y lo exterioriza hacia afuera. O sea, la piel va a ser la primera que lo va a manifestar, ¿ya? Cuando hablamos de una intolerancia, tú puedes ingerir algo, no saber en lo más mínimo que eres intolerante, claro, y al cabo de X tiempo, por ejemplo, empezar a manifestar que digestiones pesadas, acidez, ardores estomacales, inflamación, hinchazón, más gases de lo normal. Ahí te está diciendo que eres intolerante a algo de lo que estás ingiriendo. Ojo, que una intolerancia también se puede manifestar en el mismo momento que tú comes el alimento, ¿eh? ¿Cómo? Pues de inmediato has comido y ¡pum!, te hinchas como un sapo. Ahí sabes que algo ha sucedido de lo que estás comiendo que te está sentando muy mal. Pero hay muchas personas que sufren, son intolerantes a la lactosa, como tú decías, muchas personas. Y que antes no se sabía. Antes no se sabía. Hoy pasaba, hay productos que venden lactosa. Pasaba desapercibido totalmente. Ahí entran varias teorías, ¿ya? Yo no soy partidario de que se beba así a borbotones leche, pero está maravilloso, quien lo quiera hacer, que lo haga y ya está. El tema, por ejemplo, es si de una leche es pasteurizada, ahí hay contraproducción, o sea, choca contra el organismo, pero si una tú coges la leche de la vaca, la hierves y la consumes, no hay ni un problema, no hay ni un problema, ¿ya? Pero te ha de gustar, has de ser compatible con eso. Y en el caso de Karina, ¿qué le puede aconsejar a propósito de su pregunta? O sea, ella ya ha sido súper sabia diciendo, ok, tengo la intolerancia, estoy dejando todo este grupo de alimentos fuera y me estoy sintiendo mucho mejor. Por ejemplo, si tienes la necesidad de tomar algo lácteo, podría recurrir a las leches vegetales, avena, de quinoa, de nueces, de almendra, de coco, por ejemplo. Ahí tienes grandes aliados. Mira. Sí, obvio. Bueno, hoy día queremos contestar todos sus llamados telefónicos, todos los tweets, etcétera. Así que empiecen a llamar y ahora tenemos un audio de Mariela que dice lo siguiente. Hola, chicos de Vivir Bien. Mi nombre es Mariela, tengo 43 años. Hace más o menos 2 años me detectaron migraña crónica con cefalea crónica. Soy muy buena para el agua, no con mucha grasa. Me cuido harto, pero en ese tiempo la calor me mata. Sufro de dolor de cabeza todo el día. Todos los días es insoportable, me levanto, me acuesto con el dolor de cabeza y ya no sé más qué hacer, de repente es insoportable el dolor. Por favor, ayúdenme. Gracias. Vamos allá. Mariela dice algo súper importante. Ya descartamos que es por un problema de hidratación. Toma cualquier cantidad de líquido. O sea, es maravillosa la información que han entregado. Se alimenta súper bien y entonces podría ser tensional y el calor. Aquí creo que se le deben entremezclar varios factores. El primero lo acabas de decir, tensional. Sí, porque nos faltó el llamado telefónico, tensional. Hubiese sido maravillosa, como llamado hubiese sido maravilloso. Se escuchaban niños también, ella tiene 43 años. Creo, sinceramente, que ahí está viviendo una circunstancia que se le está repitiendo en el día a día, que es la que le está provocando esas migrañas ya, ¿sí? ¿Cuál? Tensional, claro, lo que vamos a tensional. Los niños están de vacaciones. No sabemos cuál es, no tenemos el don ahora de preguntar. Si hubiese sido llamado, podríamos estirar un poco del hilo para conducir mejor. El otro factor que le puede estar pasando factura, tampoco sabemos la edad. 43 años. Sí, perfecto. Es súper joven. 43 años, ya. Más motivo me das con 43 años. ¿Qué es aquello que no quieres soltar que te produce ese dolor de cabeza constante, que ya no es un dolor de cabeza, sino que es una migraña? Es en sonido estereofónico, te está diciendo el cuerpo, cuidado. Yo creía que era más mayor. No, si es tan jovencita, años. ¿Ya?
El otro factor, como decimos, estamos el psicológico, que yo apuesto muy fuerte por ese. Sí, las tensiones. Las tensiones. Vuelvo a repetir lo mismo, es muy distinto, hace calor, sí, es verano, se escuchaba niños chicos, están de vacaciones. Obligaciones, vete, sí, a saber, preocupaciones, vete a saber qué. Sí. Pero algo se le está repitiendo en el día a día contundentemente. El otro factor que las personas no le hacen caso, y nosotros sí le hacemos mucho caso y lo reivindicamos mucho en el programa, es cuidado con tu intestino y con tu colon. Si tu colon está colapsado, es normal que tú tengas dolores de cabeza, sí, diestro y siniestro. Sí. Entonces, por muy bien que coma ella, porque las mujeres ya soléis sufrir de estreñimiento. Mucho. Por muy bien que coma ella, habría que saber cada cuántas veces va al baño. Porque si va una vez cada 3-4 días, aún se le acentúa más la problemática que tiene en su día a día, más con el no soltar lo que tiene que soltar. Pero se hidrataba bien, ¿eh? Sí, pero no sabemos el qué. Entonces, la respuesta ahí es, yo diría que uno, tomar conciencia desde lo emocional que está ocurriendo ahí, y en lo físico, en lo que tocamos, ingerir, por mucha agua que esté ingiriendo, darle más fuerza al grupo de alimentos tipo zanahoria, tipo hojas verdes, tipo frutas, como para ver qué está sucediendo ahí. Porque igual hay algún alimento... Mira, se me encendió la bombilla. ¿Qué? Por ejemplo, quesos amarillos pueden producirle migrañas, pueden producirles dolores de cabeza. Mira. ¿Ya? Entonces, depende del producto que esté ingiriendo, podría haber algo incompatible que le está aconteciendo también. Pero en el caso de ella, una corazonada me dice que es emocional 100%. Bueno, si es emocional, Mariela, el consejo también, aparte de lo que te dice Sergi, es que en el aquí y el ahora, no quiero ser repetitiva, pero no existe tanto problema. O sea, tú estás durmiendo mal, tienes dolor de cabeza constante, a lo mejor hay muchas preocupaciones, hay pensamientos que generan angustia. Siempre recuerden, un pensamiento negativo inmediatamente activa una emoción negativa y un síntoma negativo, que es el dolor de cabeza. Entonces, recomendación, salir a caminar, a lo mejor los niños están de vacaciones, puedes salir a caminar con ellos, un rato meditación o simplemente ejercicios de respiración, inhalando por la nariz y exhalando por la boca 5 o 6 veces al día y escuchando una música clásica que pueda ayudarte. Y tenemos otro audio ahora de María José que dice lo siguiente. Hola, mi nombre es María José, tengo 27 años y quería pedirles ayuda porque yo sufro del comer emocional, como con mucha ansiedad. En cada momento tengo hambre, pienso en la comida y tengo que estar comiendo. He intentado no comprar cosas para no mantener acá en mi casa, sin embargo salgo a comprar aunque sea a las 12 de la noche y esto me ha llevado a una bulimia. Actualmente estoy como y tengo que ir al baño. Ya no sé cómo hacerlo, no sé si tendré que tomar una hipnosis, no sé si tendré que ir con una nutricionista. Por favor, si me pueden orientar. Ya. María José. Es María complejo José, sí, el tema. Es muy difícil el tema, pero me quedo, María José, con algo súper importante que tú dijiste. Bueno, tienes 27 años, eres muy joven, pero estás haciendo una bulimia. O sea, ya pasamos a algo más grave de un comer emocional. El por qué estás a comer emocional hay que develarlo. Y el consejo grande, y tomarlo con responsabilidad, es que cuando caemos en una bulimia, caemos en una patología demasiado grave. Son trastornos alimenticios como la bulimia y la anorexia. Por lo tanto, tu primera ayuda que tienes que buscar es un psiquiatra en conjunto con una psicóloga y una nutricionista. Nada de hipnosis por el momento. Hay que detener esa bulimia inmediatamente con ansiolíticos, con terapia. Algo está pasando grave, pero estás cayendo en un círculo vicioso. Y yo quisiera contarte algo, Sergi. ¿Por qué digo que es grave? Porque muchas veces las pacientes bulímicas que caen por alguna problemática, que van aumentando el comer emocional y después van cayendo en este círculo vicioso, que comen, se sienten culpables, vomitan, van dañando todo su cuerpo, el aparato digestivo, los dientes, etcétera. No le cuentan a sus cercanos. Yo tengo pacientes de 50 años, 40, no le cuentan a nadie. No, eso es secreto. Entonces, para ellos, es un trastorno alimenticio en silencio donde uno empieza a mentir de una manera increíble, pero estás dañando tu salud. Así que el consejo es urgente, psicólogo, psiquiatra y después nutricionista. O sea, la primera persona que se está mintiendo es ella misma, ¿no? Es que porque no tiene conciencia. Y al llamar pero por eso digo que también mientes al exterior porque no tienes conciencia de que te estás mintiendo a ti misma. Vamos a matizar porque es contundente este tema y hay que prestarle especial atención porque son muchas las personas que sufren de esto. Lo primero,
remarcando lo que dices, no es o un psicólogo o una nutricionista, es y todos a la vez trabajando en conjunto ahí para darte apoyo y sustento. Lo segundo, si te fijas, cuando alguien tiene un comer, puede ser por muchas cosas un comer emocional, pero fíjate que al principio del mensaje era como que voy embalada, esto, no sé qué. O sea, estás en todas partes menos donde tienes que estar. Presencia, que dice Alexandra, el aquí y el ahora. Lo repetimos mucho, pero es que es una realidad. Cuando tu mente no está... Si tú no estás presente, tu mente o está atascada en el pasado con problemas o en las inseguridades del futuro. Por lo tanto, la ansiedad está adjudicadísima. Había un punto importante. Ella en la noche... le daba por comer. Este y se iba fuera incluso a comprar y fuera. Y eso no es menor, porque todas las enfermedades, todos los síntomas, todos los pensamientos se agudizan en la noche. Entonces habría que ver qué pasa ahí. Por eso digo que hay que prestar súper especial atención y hacer un conjunto con el psicólogo, la nutricionista, el que ella pueda entender de que su mente está muy disparada, que no está centrada en la presencia, en el aquí y en el ahora. Ahora, aquí este es un punto súper delicado. ¿Cómo un padre o una madre es capaz de detectar? Es muy difícil. Que la persona está así, porque como esto es un secreto que lo guarda ella para ella misma y se esconde y hace lo que tiene que hacer, entonces ahí es un temón. ¿Te digo cuál es el temón? Es muy difícil para las pacientes, para las que están escuchando, tener hijas con trastorno alimenticio, tanto anorexia como bulimia, porque aprenden a mentir de una manera increíble e incluso estando en la mesa esconden la comida. Pero voy a hablar de las bulímicas, que son las que vomitan. Más hay que revisar el baño. Generalmente en el baño quedan siempre secuelas del vómito. Siempre se pillan o en el vanitorio, en el lavamanos. En el lavamanos. O en la taza, Siempre se pillan, hay que tener cuidado, hay que vigilar. Hay que también observar ciertas conductas. Si come desmesuradamente, estos atracones nocturnos, por ejemplo, uno piensa, bueno, come y no sube de peso. Entonces, ¿dónde está la comida? Y el que se vaya al baño muy rápidamente. Parándose en la mesa. Son conductas que hay que tener hay que vigilar a una hija cuando tiene este tipo de conductas porque no cuentan y llegan a cosas, pero así, graves. También yo quisiera decir algo súper importante, que a veces siempre este comer emocional o la bulimia tiene que ver con problemas psicológicos. Yo tuve una paciente en un momento que sufría de bulimia, que me pidió hipnosis, estuvimos trabajando y ella, bueno, paró la bulimia con hipnosis, pero tenía un tema con la mamá y el tema era que ella tenía un trastorno alimenticio para que la mamá de alguna manera estuviese siempre, esa era la ganancia secundaria a nivel inconsciente, para que la mamá no la abandonara, entonces la mamá estaba siempre pendiente de la hija y no podía dejar esta enfermedad porque ella pensaba que no era real, que si ella se mejoraba, la mamá le iba a soltar. Todos los trastornos alimenticios, tanto como anorexia y bulimia, a veces hay un desencuentro con la mamá, hay carencia afectiva, hay que poner mucho ojo, porque esta enfermedad, sobre todo la bulimia, es una enfermedad muy grave. Y por favor tomen nota con lo que les dije, o sea, revisar el baño, revisar las conductas, observar a su hija, que si no sube de peso, etc. Con respecto a los atracones nocturnos, uno puede cambiar las cosas que hay en el refrigerador, por ejemplo, zanahorias crudas, apio, dejar potes con muchas zanahorias crudas, con apio, mucho líquido, comida saludable, una manzana verde. Claro, sacar todas las tentaciones. Claro, todas las tentaciones. Pegar algo en el cartel, un cartelito en el refrigerador, pedir ayuda a la gente que vive con nosotros, por favor ayúdeme que yo me levanto a la noche, porque tengo esta conducta, ábranse con sus padres, con los cercanos, con su esposo. Hay mujeres que están casadas, que ya se fueron de la casa con 40, 50 años, que todavía tienen conductas bulímicas y no se atreven a pedir ayuda. Piden ayuda porque con amor la gente que está frente a ustedes o cerca los va a ayudar. No cuesta nada. Los problemas psicológicos, las carencias, las emociones negativas, todo se puede tratar. Y acuérdense lo que hemos hablado en este programa, que a través de estas vivencias displacenteras es la única manera de crecer. Muy bien, muy bien. Y vamos a dar paso al llamado de Lucila desde Curicó. Hola, Lucila, buenas tardes. ¡Ay, qué rico! Hola, García. Hola, amigo, usted es mi amigo. Qué rico comunicarme, no me había podido comunicar, qué rico. Pero ya lo consiguió, encanta, ya lo consiguió. Me encanta verlo, lo veo todos los días. Muchas gracias. Mi postre. Sí, es el postre favorito, está muy bien. Es un postre saludable. Sí, de todas maneras, muy saludable. Díganos, ¿en qué la podemos ayudar?
La verdad es por mi hija. Mi hija tiene un problema de estreñimiento, ¿ya? Mi hija se lo pasa una semana sin ir al baño. Y luego otra semana que va a cada rato al baño agua. O sea, pasa de un extremo al otro. Pasa de un extremo al otro, así es. ¿Qué edad tiene tu hija, Lucila? Mi hija tiene 28 años, me tiene muy preocupada este problema, pero es que lo que pasa es que yo vivo acá en Curicó y estoy en Santiago trabajando. Entonces, ella. Yo sé que problemas de la alimentación, de los horarios, en primer lugar los horarios. Es que porque Lucila... Pero, a ver, que no entendió, ¿ellas viven juntas? Ella vive en Curicó y la hija vive en Santiago. Tiene ya 28 años. Sí. ¿Sabes lo que estaba pensando? ¿Cómo es ella? ¿Es muy nerviosa, muy estresada? Sí, un poco. ¿Y cómo está pasando en estos momentos? ¿Está trabajando? ¿Está en un trabajo bien? ¿Está en una relación de pareja? ¿Está contenta? ¿Pasa algo en la parte emocional? No, está sola, está trabajando, no está muy bien en el trabajo, está un poco estresada. O sea, ¿hay problemas laborales? Sí. Pero, ¿y esto qué es? O sea, esto de que está una semana sin ir al baño y después pasa otra semana todo el rato en el baño a pura agua, mi pregunta es, ¿le ocurría antes de entrar a este trabajo? La verdad es que debe estar un año o más de un año. Siempre ha sido, creo que ha sido como típica, pero ahora como que de verdad es como mucho, es demasiado. Sí, pero escúchame, Lucila, porque es importante. ¿Cuántos años lleva trabajando su hija en la empresa? En esta empresa ahora lleva menos de un año. Menos de un año. ¿Y hace un año aproximadamente que le está sucediendo esto? Sí, yo creo que un poco más. Si es más del tiempo que lleva en la empresa, ok, hay que ver qué está sucediendo. Si coinciden los tiempos junto con entrar en la empresa, puede ser perfectamente que ella colapsase con el sistema nervioso, con las preocupaciones, con la tensión laboral, con lo que le exigen o con lo que ella se sobreexige y que haya colapsado. Por eso pasa de estar estítica a... Sí. Es que eso me preocupa. Obvio, o sea, ese es el punto grave. Ahí está el sistema nervioso, Lucila, está alterado porque en el fondo cuando pasa al otro extremo. Ahora, ¿hace cuánto tiempo que ustedes no viven juntas y había en Santiago sola? Que no vivimos juntos en como 6 años. Ah, ya. Es bastante, sí, ¿no? Es que pensé que podría ser la separación, algo así, contigo. ¿Está diagnosticada, Lucila, ella, su hija está diagnosticada con colitis o mal de Crohn o algo así? No, lo que sí, ella sufrió o ha sufrido siempre reflujo. Sí, bueno, pero el reflujo en este caso... Sí. Bueno, todo está comunicado, pero el reflujo en este caso no debiera interferir en que pase de un extremo al otro. Aquí la inquietud nuestra, creo que hablo por los dos, es en ese irse de un lado al otro, ¿eh? Sí, un extremo. Hay un extremo. Una cosa es estar estética y después ir al baño. Esa es mi preocupación, esa es mi real preocupación. Ya, y Sergi, ¿qué le podemos recomendar que saque de la alimentación? O sea, lo primero para regular, porque no sabemos realmente qué es lo que está sucediendo. Cuando una persona está estética, se tiene que olvidar enormemente de lácteos, arroz. Ojo, si consume arroz integral no hay problema, pero el arroz blanco lo tiene que desechar. Todo lo que son pan, pastas, tallarines, todo este es el primer gran paso como para equilibrar. Y sí potenciar mucho frutas maduras, hojas verdes, o sea, todo lo que es de la tierra, incluso legumbres, ¿sí? Cuidado con los productos animales, cuidado con los huevos, cuidado con la carne, cuidado con el pollo. No habría problema con las algas. Eso durante un tiempo para armonizar y regular. Pero si sigue yendo de un extremo al otro, está claro que todo el contexto es a nivel emocional. Todo, es todo. ¿Estamos bien, Lucila? Sí, ya. Perfecto, muy bien. Muchas gracias, gracias, Lucila, te mando un abrazo gigante, gracias por llamar, que tenga un lindo día. Muy bien. También. Y vamos a revisar el siguiente tuit que dice así, Catalina,
Hola, buenas tardes. Mi pregunta es, ¿qué ejercicios y alimentos sirven para poder dormir bien? Muchas gracias, excelente programa. Me encanta verlos. Buenas vibras. Saludos desde San Vicente de Tagua, Tagua, sexta región. Saludos, saludos a San Catalina, Vicente y Catalina también. Ya sé, ¿qué ejercicios y alimentos sirven para poder dormir bien? Ejercicios, te diría que en la noche no me practiques ni uno, por favor, porque eso crea una sobreestimulación de todo tu organismo, de tus glándulas, de tus órganos, de tu sistema nervioso, que es ya una hora en la que el cuerpo se prepara para desconectar el interruptor e irse a descansar en una postura que se llama postura horizontal. Entonces ahí uno se ha de relajar. No puede activar la endorfina. Si lo activamos con el ejercicio, y me consta que muchas personas hacen ejercicio a última hora del día porque no pueden practicarlo, ahí ha de haber una regulación del cuerpo hasta que se acostumbra y no sucede ese incremento de energía de nuevo, ¿sí? Claro, Sergi, algunas personas, las personas sobre todo que sufren de trastornos del sueño, ¿cuál es la hora adecuada para ir al gimnasio? Para mí el ejercicio tiene que ser a primera hora, para mí. Primera hora de la mañana, o máximo 6 de la tarde. Claro, pero hay muchas personas que van después de la jornada de trabajo en la noche. Eso es lo que decía, 8, 9 de la noche. En la noche, claro, ahí sufre esa activación. Yo no digo que no hagan ejercicio, ni en broma. No, a mí, por ejemplo, no me perjudica hacer en la noche. Ni en broma, o sea, hay que ver, cada persona es individual. Hay muchas personas que capaz que le siente enormemente bien, pero, por ejemplo, hay muchas otras que sí sufren de pum, sí, y se quedan en la cama 4 horas más con esa tensión, porque obviamente se ha generado otra vez se ha encendido el piloto, por así decirlo. Para las personas que tienen trastorno del sueño, en la higiene del sueño no deberían hacer gimnasia en la noche, tampoco no, comer muy tarde. No deberían, deberían respetar los horarios en los que están ingiriendo las comidas, máximo 9 de la noche, no traspasarlo más allá de ese horario porque les va a costar dormir bien, la calidad del sueño. Se pueden acompañar de infusiones relajantes, tila, manzanilla, amapola, incluso el boldo, que es sedante. Los alimentos, ojalá y consumir alimentos, por ejemplo, que llevan contenido en triptófano. Sí, puede hacerse una leche dorada con dátiles, con cúrcuma, puede consumir un trozo de pescado, puede consumir algas. No consumir, por ejemplo, grandes dosis de carne en la noche. Nada estimulante. Nada estimulante, obviamente, gracias por decirlo. Obviamente, ni se le ocurra tomar café ni té, que no. Hay mucha gente que lo toma. Sí. Entonces, otra vez despierto, se activan. Bueno, y en la parte psicológica, uno usa mucho la higiene del sueño, de lo que dice Sergi, la alimentación, el ejercicio para las personas que tienen trastorno del sueño, cuidado. Pero también hay muchas personas que están pasando problemas de estrés, que no pueden resolver, que se acuestan y que están con el celular, que siguen mandando mail, que tienen cosas pendientes. Como consejo, cuando se acuesten a una hora prudente, se pueden dar un baño caliente, colocarse un pijama fresco, dejar todas las cosas afuera, o sea, el celular, el computador, no ver televisión, programas que sean muy violentos, y anotar todo. Yo siempre doy como consejo, y diría que la tecnología también es nuestro amigo, mandarse mail a ustedes mismas con todas las cosas que tengan pendiente para que el día siguiente no se le olvide. Respirar. Acuérdense que necesitan descansar, que necesitan estar bien para el día siguiente. Los problemas ya no se pueden resolver. Aquellas personas que están en pareja, traten de abuenarse con su pareja, porque dormir enojado es muy malo. Eso pasa muchas veces, y que uno no duerme bien. Así que vamos con la parte psicológica, resolviendo, develando las emociones negativas. ¿Qué es lo que te está causando esa preocupación? En el aquí y el ahora no puedes tener preocupación, porque hoy día en la noche no vas a resolver absolutamente nada. Ya anotaste en tu celular, mandaste el mail y mañana vemos qué pasa. Así que esos consejos para que puedas dormir bien, la respiración, la meditación. En YouTube hay meditaciones guiadas que te pueden ayudar a conciliar el sueño. Muy bien. He dicho. Vamos con el siguiente tuit, que dice así, de Luna. Hola, consulta. Para evitar los calambres, mi madre tiene 89 años y le dan muchos calambres, incluso en las manos. En las manos. A ver. En las manos. En las manos. Pobrecita. Así a lo rápido, diría que
obviamente lo alimentario, ahí está sucediendo algo más, ¿eh? Aquí se lo digo desde ya. O sea, lo normal es un calambre en la pantorrilla, en el empeine. No es común que le den... ¿Es como reumatismo, algo así? Sí. Yo creo que hay algo más. Algo en la articulación. Algo más ahí, sí, que hay que revisarlo con la ayuda de especialistas, doctores, etcétera. Pero solo si nos fijamos en el tema de los calambres en la pantorrilla, uno, mucho agua. Hay que ingerir mucha agua. El estar deshidratado es causa número uno de que le cojan a uno calambres. Por falta de líquido. Sí, sí. Dos, falta o deficiencia de magnesio o de potasio. Lo encuentra en alimentos como el plátano, como la zanahoria, betarraga, en prácticamente todas las verduras. En la leche de coco hay mucho potasio, hay mucho magnesio también. O sea, incluso en el fruto del coco lo puede ingerir tranquilamente. Yo le aconsejaría... Pero eso ya de ser su médico, es un consejo que le doy, ¿sí? Bajo la prescripción médica, hoy muchos médicos recetan magnesio, ¿sí? ¿Ya? Que consuma magnesio, un magnesio bueno, un citrate magnesio o un malato magnesio que se llama, y que le ayudará a soltar la musculatura. Pero de verdad, me puedo equivocar, pondría la mano en el fuego de que ahí está ocurriendo algo más, porque en las manos no es normal. No es normal. Imagínate, tiene 89 años con lo que duelen los calambres. Por eso, lo está pasando mal. Bésimo. Ideal es que ingiera más alimentos de estos, y una buena manera de comprobar si es por falta de déficit de minerales es en base a que consuma magnesio. Por eso digo que bajo prescripción médica le pueden dar un buen magnesio. O ella misma que vaya a la farmacia a comprarlo, que no sucede nada con el magnesio, es inocuo para el cuerpo. Sería una buena solución para saber si realmente es una deficiencia de eso. Si no, hay que ponerse en manos de un especialista lo antes posible, porque lo debe estar pasando muy mal. Escucha, sí. Sí. Los calambres son terribles. Son invalidantes, o sea, sí. El daño que hace. Y hay algo que se puede hacer cuando viene un calambre, a mí me vino uno antes de ayer. O sea, porque ves las estrellas, sí. A mí me han ocurrido algunos. Ojo, también hay un factor que esto muy pocas personas lo asocian, y se lo voy a develar porque es real y 100%, ¿ya? Cuando tú tienes un encontronazo emocional, no significa con una pareja, es decir, voy hacia la izquierda o voy a la derecha, me explico. ¿Tengo que ir a esa reunión o no tengo que ir? ¿Tengo que ir a comer a tal lugar y no quiero ir, pero me explico lo que digo? Sí. Ya. Cuando hay algo importante que ronda en la cabeza, nuestras piernas, hay que pensar, los pies y los gemelos forman parte de la estructura de la pierna y son las que nos llevan, las que nos hacen caminar. Por norma general, si no es deficiencia ni deshidratación ni nada de esto, tu inconsciente te está diciendo que tienes miedo a tomar el camino que tienes que tomar, y sin embargo tu mente está pensando en, bueno, voy a girar hacia la derecha porque claro, el trabajo es seguro, pero tus piernas y tu cuerpo te está gritando lo otro. Esa idea que tú ya tienes concebida en ti, pero que no te atreves a decirla ni a plasmarla, es decir, a tomar la dirección opuesta, porque hay un riesgo, hay miedo, y a veces ocurren de ahí. Ahora, ¿qué se puede hacer? La gran pregunta del millón. A mí cuando me entran, lo primero que hago es morder así, cogerme del dedo gordo del pie, tensar bien. Hay que cogerse con los dos dedos de la mano, con estos dos, índice y el corazón, cogerse del dedo gordo del pie, poner la pierna recta y tirar con mucha fuerza hacia uno. De esa manera se contrarresta. Lo otro es ponerse de pie, y si tienes una pared cerca, rápidamente colocas el empeine, o sea, la plata. Exacto, y lo pones lo más recto que puedas. Son las únicas soluciones que he encontrado, pero aún así, madre mía, que duele. O sea, sí, es duele mucho. Tremendo, sí. Tremendo. Limitante. Tremendo. Bueno, y tenemos al teléfono a Sandra, que nos llama desde La Serena. Hola, Sandra, ¿cómo estás? Hola, Sergi. Hola, Ale. Buenas tardes. Bien, ¿y tú? Primero que todo, los felicito por el programa. Muchas gracias. Los veo desde que comenzaron. Qué Muchas bueno. gracias. ¿Cómo estás tú, Sandra? Me ha ayudado mucho. Gracias. ¿En qué la podemos ayudar? A ver, hace un tiempo me diagnosticaron una depresión severa. ¿Ya? Anterior a eso fui diagnosticada con una fibromialgia. Y producto de esa depresión severa me ha traído un montón de complicaciones. Porque yo dejé de trabajar hace 3 años, más de 3 años ya, para cuidar de mi mamá. Para cuidar a tu para mamá. Poder,
Ella tiene enfermedades degenerativas, tiene Parkinson, demencia senil, artrosis, osteoporosis. O sea, está... Y todo eso en conjunto no son de buen pronóstico para ella. ¿Tú estás todo el día de cuidadora? Yo soy cuidadora, sí. ¿Y hace cuánto tiempo que estás cuidando a tu mamá y hace cuánto tiempo te vino la depresión severa? ¿Fue en los mismos tiempos, más o menos? A ver, hace 2 años que ella requiere cuidado directo. ¿Ya? Y a mí en marzo me diagnosticaron la depresión severa. ¿Y para esa...? En marzo del año 2017. 2017, el año pasado. ¿Y para esa depresión estás tomando fármacos ahora? Sí, estoy con un tratamiento que comenzó en marzo. ¿Ya? Pero lo dejé. ¿Lo dejaste? Lo dejé porque me sentía desesperada y no quería amarrarme a las pastillas. Espérate, ¿y dejaste las pastillas, las cortaste y desde marzo hasta la fecha? No, pero después me vino una crisis donde se acrecentaron más las crisis de pánico, la angustia, el comer emocional. Y comencé firme el tratamiento en septiembre. Ya. Ahí hice un compromiso con el médico, con el psicólogo y conmigo misma. ¿Y esa depresión hasta la fecha está en mejores condiciones? No. Ah, ¿sigue mal? Yo sigo mal, me han aumentado las dosis de los fármacos. ¿Y tú has trabajado con tu psiquiatra y con el psicólogo el síndrome, o sea, el estrés del cuidador? Eso es lo que están trabajando en mí, dándome herramientas para poder combatir todo esto, pero no logro enfocar eso, no puedo. Siento que la frustración de todo lo que yo dejé me hunde cada día. No tengo ganas de nada. Yo vivo, si no estoy haciendo algo, yo me encierro en mi pieza, que es mi espacio. Pero dime una cosa, tú dices, yo dejé de hacer las cosas, tú tuviste que dejar de hacer tus cosas por cuidar a tu mamá. Sí. ¿Y eso está en contra de lo que tú querías hacer? ¿Por ahí va la cosa? ¿No estás contenta? ¿Estás como, yo sé que te corresponde como hija y todo, pero no lo...? Sí, ese es el tema. Yo tengo un conflicto interno porque yo por ella lo doy todo. ¿Ya? Y no es el problema ella, siento que ahí es donde yo tengo ese conflicto interior, porque yo quisiera recuperar mi espacio de trabajo, volver a sociabilizar, poder salir a la calle sin tener miedo, poder hacer todo lo que yo quería. Yo también tenía un proyecto de vida, de trabajo, de familia que se postergó y siento que se me pasó el tiempo. Tengo 45 años y siento que miro para adelante y para atrás y no tengo nada. Mira, tú eres súper joven, tienes 45 años. Hay una cosa, un consejo que te quiero dar, que es no vayas en contra de lo que está sucediendo, que a lo mejor le puede pasar a muchas personas. Hay un momento de la vida que nos toca, porque no hay otros hermanos, porque no se pueden delegar la responsabilidad con otras personas, pero el ir en contra, el sentir que estás postergando todas tus cosas, eso es lo que te va jugando en contra. Es como cuando digo, hay que fluir con la ola, porque no podemos hacer con las emociones, no podemos hacer nada. Es como encontrar el lado positivo, lo que tú estás haciendo, haciéndote cargo de tu mamá, lo generosa que estás haciendo con ella, el poder reencontrarte y darle una buena calidad de vida, luego tú la vas a poder soltar en algún momento y poder retomar nuevamente tu vida. ¿Eso te parece? Sí, entiendo, eso es lo que estoy tratando de hacer, pero siento que todavía no puedo encontrar el camino, siento que voy perdida en el día a día. No vas a ir perdida. Mira, escúchame, porque tengo otra llamada, pero escúchame, no vas perdida. Tú tienes que en el aquí y el ahora es lo que estás haciendo y estás retribuyendo, dando gracias porque tienes a tu mamá todavía viva, la estás ayudando. Y hazlo con amor, yo sé que lo estás haciendo con amor, pero olvídate de pensar que dejaste de hacer cosas, porque eso es lo que te juega los pensamientos, una mala pasada con tu salud. Fibromialgia, depresión, estado del ánimo, enojada, encerrada. Eso, cuenta con nosotros cuando tú quieras, llámanos para contarnos si puedes hacer el ejercicio que te estoy diciendo en otra oportunidad y volvemos a darte nuevos tips para poder ayudarte, ¿te parece? Eso, un abrazo gigante.
Y vamos a con el siguiente tuit de Blanca Lucila. Hola, tremendo gusto saludarlos. Consulta, ¿sería posible abordarán algún día el tema de la menopausia y qué alimentos son favorables para la mujer en esta etapa? Tengo 57 años, felicitaciones. Buenísimo programa. No le cuentan los comerciales. De comerciales, le respondo ese tuit que queda. Venimos de inmediato, ya venimos. Y ya estamos aquí de nuevo con el siguiente tuit que se nos había quedado en el tintero. Hola, tremendo gusto saludarlos. Consulta, ¿sería posible abordaran algún día el tema de la menopausia y qué alimentos son favorables para la mujer en esta etapa? Tengo 57 años. Felicitaciones, buenísimo programa. La respuesta es sí, lo abordaremos en profundidad. Porque es muy buen tema. Ahora, te voy a decir algo así como muy práctico para que lo pongas ya en práctica. Consume más grasas saludables, procura que sean vegetales, en especial la del aceite de coco. ¿Por qué? Porque son capaces de sintetizar y recuperar las hormonas sexuales, es decir, las favorecen enormemente. Por lo tanto, crea equilibrio en el organismo. Hazme caso y te prometemos desde aquí que abordaremos el programa. Y ya nos tenemos que despedir porque se nos fue el programa. Exactamente, pero este tema lo vamos a trabajar con mayor profundidad en algún programa. Se nos acaba el programa, Sergi. Así que les deseamos una linda tarde, que estén todos bien, que la gente que está fuera de su casa retorne bien y mañana nos encontramos nuevamente. De 14:30 a 16 horas aquí en Vivir Bien, el programa maravilloso creado por y para usted. Hasta mañana. Un abrazo gigante lleno de energía para cada uno de ustedes. Hasta mañana.